Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa aslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país. Y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública. De 8 a 9 de la mañana, comenzando este primer domingo de abril, y alhamdulillah, gracias a Dios, ya en el bendito mes de Ramadán, que tanto amamos, que tanto deseábamos que venga, que lo estábamos esperando y lo abrazamos y no queremos que nunca termine. ¿Dónde nos encontramos? El Cálamo sigue viajando por el mundo. Ahora nos toca visitar Qatar, más precisamente su capital, que es Doha. Estamos viendo cómo se van preparando para el Mundial 2022 y en exclusiva, primer medio que se acerca para que ustedes puedan ir palpitando lo que va a ser la Copa Mundial, con un hecho inédito que será en noviembre y en diciembre, por las altas temperaturas, por eso no va a ser en junio ni en julio, como se hace cada 4 años, y además en el país o en uno de los países más pequeños del mundo. En 50 kilómetros a la redonda, uno va a poder ver distintos partidos que están divididos en 8 estadios. Vamos a mostrar un poco, mientras ahora les voy a contar qué es todo lo que tenemos. Atrás mío hay como un circo romano. Quisieron recrear esto, es Qatara. No Qatar, Qatara, así se llama este lugar un poco alejado de lo que es la City. Y ya vamos a estar haciendo algún que otro informe en los próximos programas, inshallah, si Dios quiere. Vamos a las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa como figura aquí abajo, El Cálamo, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. ¿Qué vamos a tener hoy? La visita del embajador de los Estados Unidos al Centro Islámico de la República Argentina. Además, primera parte de lo que es el Ramadán. Hablaremos de Shaaban, uno de los meses también importantes del calendario islámico. Y algo que usamos en la tradición bien argentina, que viene de Italia, que es la pizza o en alguna picada. En los países árabes se consume mucha aceituna. Vamos a hablar en Islam en 5 minutos sobre ese tema. Ahora sí, para que descienda el sosiego, la tranquilidad, Sakina, más en el bendito mes de Ramadán, donde fue revelado el libro sagrado de todos los musulmanes. Estén atentos a las redes sociales, ya que vamos a ir con mucha información para ustedes acerca de algunos vivos que vamos a estar realizando, de los encuentros en la mezquita, ahora que podemos por lo menos volver a juntarnos, siempre con la mascarilla, con el barbijo. Pero estén atentos al Facebook del Centro Islámico, al Instagram y también al Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube, siempre del Cálamo. Ahora sí, como fue el mes donde es revelado el libro sagrado que sirve como guía para toda la humanidad, qué mejor, como lo hacemos siempre, no solo durante el bendito mes de Ramadán, sino esto tiene que ser una escuela para todo el año, escuchamos y comenzamos nuestro programa con la recitación del generoso Corán. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, cuando escuchamos la recitación del generoso Corán, que endulza nuestros oídos, que nos hace reflexionar, pensar, se nos eriza la piel. Esto no tiene que servir como una escuela para todo el año, no solo durante el bendito mes de Ramadán, sino hoy, mañana y siempre. Seguimos en el cálamo desde Qatar, Doha, haciendo nuestro programa que tanto amamos, viajando por el mundo en exclusiva por y para ustedes, el público que es el verdadero protagonista. Sigan interactuando en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita y se suscriben. Ustedes, el público, mucho viento, sí, algo inusual en estos países del Golfo, pero nosotros aquí estamos con todo para brindarles a ustedes y que podamos viajar juntos. Ahora es el momento de presentar a Fasila, que nos van a hablar nuestros hermanos y hermanas de España. Viajamos para allí, de Argentina a Qatar, Doha. De Doha nos vamos para Madrid porque vamos a conocer acerca de uno de los meses tan importantes que tiene el calendario islámico lunar, que es el mes de Shaaban. Bienvenidos una vez más a Canal Fasila. Con mucha ilusión y esperanza damos la bienvenida a Shaaban, un mes que el profeta Mohammed, paz y bendiciones, solía denominar el mes descuidado, ya que queda eclipsado entre dos meses muy importantes: Rayab, que es uno de los cuatro meses sagrados, y Ramadán, que es el más importante porque en él descendió el Corán. Vamos a ver por qué Shaaban tiene tanto valor y cómo lo vivían el mensajero de Dios y las primeras generaciones. Usama ibn Zayd, Dios esté complacido con él, narró: dije, oh mensajero de Allah, no te veo ayunando en ningún mes tanto como en Shaaban. Él dijo, es un mes en que la gente no presta atención, entre Rayab y Ramadán. Es un mes en el que las acciones se elevan hasta el Señor de los mundos y amo que mis acciones se eleven cuando estoy ayunando. Qué fácil es hacer un acto de adoración cuando los demás lo hacen, ¿verdad? El ambiente acompaña y nos recordamos los unos a los otros. Lo vemos en Ramadán, que ayunarnos es muy fácil durante 30 días, pero solo unos días después se nos hace cuesta arriba ayunar los 6 días de Shawwal. Por eso, cuando adoramos a Dios en un momento del día o en un mes en el que la gente es negligente, tiene más recompensa. Por eso tiene tanto valor el rezo nocturno cuando todos duermen. Cuando resucitamos una sunna, una tradición del profeta, paz y bendiciones, que poca gente hace, tiene más peso. Además, es más fácil ocultar que estamos ayunando, por ejemplo. Se convierte en algo privado entre Dios glorificado sea y nosotros. Y esto es mejor para no abrir la puerta al ego. El imam Abu Bakr al-Warraq al-Balji, Dios le acoja en su misericordia, dijo: en el mes de Rayab se siembra la semilla, en el mes de Shaaban se riega y en el de Ramadán se siega la cosecha. De sus palabras obtenemos una gran enseñanza. Si queremos cosechar la cercanía a Dios y su complacencia en Ramadán, Rayab y Shaaban han de ser meses de exhaustiva preparación. El propio profeta Mohammed, paz y bendiciones, y sus compañeros también se preparaban para Ramadán estas semanas previas. Vamos a ver cómo lo hacían y algunos consejillos para nosotros. El primer paso es la renovación de nuestra intención, de recordar la esencia de esta vida misma. Dice Dios, alabado sea, en el capítulo Al-Mulk, la soberanía: Él es quien creó la muerte y la vida para probaros y ver quién de vosotros obra mejor. Es el poderoso, el indulgente. Corán 67:2. La vida es una prueba en todos sus aspectos y esto es algo que se nos olvida continuamente. Por eso Dios nos brinda oportunidades para renovarnos, algunas que podemos hacer en todo momento, como recordarle verbalmente, otras diarias, como la oración en el último tercio de la noche, y otras tan especiales y únicas como Ramadán.
Así que antes de comenzar el próximo mes, tomemos un tiempo para reflexionar sobre nuestra intención y sinceridad. ¿Por qué hacemos los actos de adoración? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué acudimos al rezo comunitario en la mezquita? Y cómo no, pedir perdón a quienes pudimos dañar para comenzar el mes con el corazón libre de rencor y de culpa. Una de las adoraciones que merece nuestra atención y esfuerzo para perfeccionarla es aquella sin la que nuestro ayuno no es más que sed y hambre. Un pilar que sostiene nuestra creencia, la oración. Con corazón, cuerpo y alma. Cuando el profeta, paz y bendiciones, informó a sus compañeros que Dios glorificado sea, les había prescrito la oración, algunos no pudieron mantenerse en pie por la grandeza del regalo. 5 momentos íntimos al día con el Creador, donde refugiarse en su misericordia y huir del ruido de este mundo. Dice Dios en su libro sagrado, «Se os ha prescrito el ayuno de Ramadán y a quienes os precedieron, tal vez así alcancéis la consciencia de Dios». Corán 2:183. Ayunando se construye y fortalece la consciencia de Dios y se establecen buenos hábitos a tiempo para recibir Ramadán. El enviado, la paz sea con él, ayunaba gran parte del mes de Shaaban, pues este es el mes en el que las obras de todo el año se elevan a Dios, alabado sea. Y al profeta Mohammed le gustaba que sus obras fueran presentadas mientras estaba en ayunas. Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán, «Toda obra del Hijo de Adán es para él, excepto el ayuno, pues ciertamente es para mí, y soy yo el que recompensa por él». Si no hemos ayunado desde Ramadán pasado, nuestro cuerpo y mente no van a estar adaptados y nos va a costar mucho coger el ritmo. Así que podemos tomarnos Shaaban como un entrenamiento para Ramadán. Ramadán es el mes del Corán, así que nuestra relación con él es algo que debemos mejorar, disciplinar e integrar en nuestras vidas. Escucharlo, recitarlo, memorizarlo, estudiar sus significados, enseñarlo y, lo más importante, practicarlo. Cuanto más grande es la dificultad para leerlo o entenderlo, mayor es la recompensa. Así que nada nos frene. Pero la preparación para el mes de Ramadán no es solo espiritual, sino que abarca todos los aspectos de nuestra vida. A nivel personal, podemos organizar nuestro trabajo, citas, eventos, intentando adelantarlos o retrasarlos para dejar el próximo mes lo menos cargado posible y enfocarnos en las adoraciones. Hacer un planning de comidas y actividades para Ramadán o tener la casa lista también es bastante útil. También es buen momento para estudiar sobre la jurisprudencia del ayuno y que no nos asalten luego las dudas. A nivel familiar, puede crearse un ambiente ramadeño para que los más pequeños de la casa puedan sentirse protagonistas. Calendarios de Ramadán, decorar juntos la casa, organizar actividades especiales para disfrutar y fortalecer los lazos familiares y que conozcan el sentido de este bendito mes. Los compañeros del mensajero de Dios, paz sobre él, se pasaban los 6 meses anteriores preparándose y pidiéndole a Dios Altísimo llegar a Ramadán y los siguientes 6 pidiéndole que se lo aceptaran. Desde Canal Fasila deseamos que este vídeo sea un recordatorio que nos empuje a que este Ramadán no nos pille desprevenidos, para estar listos para recibirlo y disfrutarlo al 100%. ¿Qué mejor tiempo para empezar a poner nuestras vidas en orden que estando a las puertas de Ramadán, verdad? Empieza ahora, esfuérzate, rétate, levanta las manos y pídele facilidad. Pedimos a Dios el justo, el misericordioso, que fortalezca nuestra debilidad, que haga de Shaaban una purificación para nuestra alma, un despertar espiritual sin pausa, que acepte nuestras súplicas y nos permita alcanzar Ramadán. Alhamdulillah, gracias a Dios, que podemos viajar a través de la virtualidad con nuestros hermanos y hermanas de Fasila, este canal de YouTube sin fines de lucro que nos sirve para pensar, reflexionar y aprender tanto que tiene nuestra religión, nuestras costumbres, tanto como argentinos,
y como musulmanes que hay en todo el mundo. ¿Dónde estamos? Si recién te estás sumando, te vas despertando con nosotros en Qatar Doha, en exclusiva El Cálamo, el programa de la televisión pública, mostrándote todos los países. El domingo pasado nos fuimos a la mezquita, la gran mezquita de París, la más grande de toda Francia, para hacer nuestro programa. Y hoy estamos aquí. Próximo domingo, por ahí volvemos a la Argentina, seguimos, no sabemos a dónde vamos, pero sí lo que tenemos con certeza es que estamos en el bendito mes de Ramadán, uno de los pilares de nuestra religión. No comemos, ni bebemos, ni tenemos relaciones maritales desde el alba hasta el ocaso. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita, en el próximo bloque. Me voy a parar para que ustedes puedan contemplar este maravilloso lugar. Miren lo que es. Después voy a hacer otro de los bloques y presentarlos como en el anfiteatro que tiene este maravilloso lugar que recrea el circo romano en Qatar. Hace tanto frío que les digo que, bueno, no había salido con mucho calor y ahora cae la tarde, aquí por lo menos en Doha, y refresca bastante. Nos vamos preparando para lo que va a ser el Mundial 2022. Mucho eco también. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita, cortita. En el próximo bloque hablamos en Islam en 5 minutos de la aceituna. Y además, ¿qué es el bendito mes de Ramadán? Pausa, no cambien de canal, que seguimos con más programa desde Doha, Qatar. Si juzgamos la grandeza por la influencia, él fue uno de los gigantes de la historia. Se comprometió a levantar el nivel espiritual y moral de un pueblo agobiado en la barbarie por un calor y una hambruna devastadores. Y tuvo un éxito más completo que el de cualquier reformador, y rara vez alguna persona ha cumplido su sueño de forma tan total. Will Durán, Historia de la Civilización. La transformación no para. Y nosotros continuamos en El Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, desde Doha, Qatar, en exclusiva, mostrándoles a través de las redes sociales y saliendo en vivo con las transmisiones que hacemos a través de Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan ir palpitando todo lo que va a ser el Mundial inédito en Doha, Qatar, en noviembre y en diciembre, inshallah, si Dios quiere. País islámico, se respetan las costumbres, ustedes pueden conocer mucho de cómo se vive en estos países del Golfo, donde nosotros ya hemos visitado, por ejemplo, la frontera terrestre que tienen con Arabia Saudita, que ya hemos hecho muchas coberturas allí, tanto en los Emiratos Árabes, todos países cercanos, pero con una misma esencia. Todos practican la religión islámica como nosotros en la República Argentina, para que ustedes puedan conocer, construir estos puentes de conocimiento, tratar de pasar estas barreras de desconocimiento
y tratando nosotros en ustedes que están del otro lado los domingos a la mañana de despertar la curiosidad. ¿Dónde nos encontramos? Cuando termine el programa, si quieren pueden googlear Katara, con K de Haller, como se escribe mi nombre, Katara. Es un lugar relativamente nuevo, a las afueras, podríamos decir, del corazón de Doha, pero maravilloso, por eso quisimos venir a hacer el programa aquí. Si nos movemos un poquito, vemos del otro lado el mar, bueno, fuentes, no hay imágenes en lo que es el mundo islámico, como por ejemplo nosotros podemos ver quizás alguna que otra imagen en la República Argentina de algún caudillo y demás. Bueno, aquí no hay ninguna imagen porque están prohibidas, lo mismo en lo que son las mezquitas, los lugares de culto del Islam, como también ocurre en la República Argentina cuando entran al lugar de fe de los musulmanes. Ahora sí, vamos a presentar algo que para ustedes quizás es muy conocido, claro que sí, que lo tenemos en la mesa de todos los argentinos, de los italianos, de los que son árabes, porque se consume mucho. En Islam, en 5 minutos, conocemos la historia y hablamos de la aceituna. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 minutos. En el Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vamos a hablar sobre las aceitunas y el higo que fueron mencionados en el libro sagrado del Corán. En el libro sagrado del Corán hay una sura, parte, tema, que se llama el higo, At-Tin, y en otras partes del Corán, Allah mencionó las aceitunas, su árbol y aceite. Dijo Allah en su libro sagrado del Corán en distintas aleyas: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ. He hecho descender agua del cielo con la cual hago brotar toda clase de vegetación, y de ella resulta la cosecha de la cual saco semillas. De los brotes de la palmera hago salir racimos de dátiles al alcance de la mano. Y también hago brotar plantaciones de vides, olivos y granados, todos de aspecto similar, pero de frutos con sabores diferentes. Observen cómo es su fruto cuando aparece y luego cuando madura. En todo ello hay signos para quienes creen. Él es quien ha creado huertos, unos cultivados y otros silvestres, y ha creado también las palmeras, las plantas de diferentes frutos, los olivos y los granados, todos de aspecto similar pero distintos. Coman de sus frutos cuando maduren, pero el día de la cosecha den la parte que corresponde a los pobres y no derrochen, porque Dios no ama a los derrochadores. Con ella hace crecer los cereales, los olivos, las palmeras, las vides y toda variedad de frutos. En ello hay signos para quienes reflexionan. El ser humano debería reflexionar sobre su alimento. Hice descender el agua en abundancia, luego hice que la tierra brotara, hice surgir de ella granos, vides, hierbas, olivos, palmeras, huertos, frondosos, frutos y forraje para beneficio de ustedes y de sus rebaños. Como vimos en las aleyas, Dios mencionó mucho estos frutos. Entonces vamos a ver sus beneficios. Las aceitunas. Aporta al organismo muchos de los nutrientes que necesita, ya que contiene antioxidantes, vitaminas como niacina, colina y ácido pantoténico, y minerales como hierro, calcio, zinc, cobre y manganeso. Está considerada como una de las fuentes saludables de energía, debido a que contiene grasas saludables como omega 3 y omega 6. 100 gramos de frutos de aceituna aportan al organismo 115 calorías. Eleva los niveles de colesterol
saludable conocido como HDL y reduce los niveles de colesterol dañino conocido como LDL. Los estudios de investigación han demostrado que la dieta mediterránea, que es rica en ácidos grasos monoinsaturados, ayuda a prevenir la enfermedad de las arterias coronarias y los accidentes cerebrovasculares. Protege el cuerpo contra el cáncer, las infecciones, las enfermedades nerviosas degenerativas y la diabetes, porque tiene muchos antioxidantes poderosos, carotenoides y vitamina E. Tiene uso en el tratamiento de infecciones. Algunas investigaciones han demostrado que el extracto de hoja de olivo puede inhibir la actividad de bacterias y hongos, pero se necesitan más estudios para confirmar este efecto. Zooaceite. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, ya que los estudios han demostrado la capacidad del aceite de oliva para reducir las tasas de mortalidad debido a la enfermedad de las arterias coronarias en personas que consumen aceite de oliva como fuente principal de grasa. Un estudio también mostró que las personas que comían aceite de oliva tenían un menor riesgo de ataques cardíacos en comparación con las que lo comían menos. Un estudio de 2011 reveló que los adultos mayores que usaban aceite de oliva con frecuencia tenían un 41% menos de riesgo de accidente cerebrovascular que aquellos que nunca lo usaban. Se usan en el tratamiento de la hipertensión arterial. Uno de los estudios realizados en personas con hipertensión arterial encontró que su presión arterial se regulaba sin necesidad de tomar mucha medicación, cuando seguían una dieta rica en aceite de oliva virgen y reducían la ingesta de grasas saturadas. Reduce el riesgo de cáncer. Vale la pena señalar que el aceite de oliva contiene compuestos fenólicos que previenen la aparición de cáncer de muchas maneras de ellos. Reduce la posibilidad de infecciones en el cuerpo, actúa como antioxidante ayudando a reparar el daño en las células, mata las células cancerosas. El higo. Los higos contienen una abundante cantidad de fibra que mantiene el trabajo del sistema digestivo con alta eficiencia, ya que media taza de higos contiene 2.9 gramos de fibra. Favorece la salud del sistema cardiovascular. Los higos contienen potasio que favorece el correcto funcionamiento del corazón, y la fibra antes mencionada juega un papel en la reducción de los niveles dañinos de colesterol, además de contener vitamina K, que ayuda la coagulación de la sangre de forma sana y natural. Mantener la salud de los ojos. Una porción de higos proporciona al cuerpo 341 unidades internacionales de vitamina A, que es necesaria para mantener la salud de los ojos. Control de los síntomas de la diabetes. El extracto de hoja de higo mejora la sensibilidad a la insulina y el extracto de higo contribuye al tratamiento de la diabetes al regular los niveles de ácidos grasos y vitamina E en el cuerpo, apoyando la salud de la piel y el cabello. Los higos crudos se usan para hacer una mascarilla facial nutritiva, ya que contiene una buena cantidad de antioxidantes. Para aumentar la hidratación, se puede agregar leche al puré de higos y luego aplicarlo directamente en la cara. También vale la pena señalar que los higos se incluyen como uno de los ingredientes en los productos para el cuidado de cabello, ya que fortalecen e hidratan el cabello y promueven su crecimiento saludable. Ahí vimos los beneficios de cada uno de estos frutos, obvio todo con moderación. Espero que podamos aprovechar de todo el conocimiento que Dios nos ha enseñado. Hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.
Islam en 5 minutos. Como extraño a mi querido hermano y amigo Abdul, que es el que se encarga de preparar estos informes y el que le pone la voz. Él nació en Arabia Saudita, muy cerquita donde estamos nosotros, ahora en Doha, Qatar. Impensado que muchas veces uno cree que hace un calor extremo en estos países y hay un vientito, tendría que estar en campera, pero la verdad me la olvidé. Entonces, bueno, aquí estamos, pero no importa, disfrutando, viajando con ustedes, el cálamo, como siempre, recorriendo el mundo y tratando de que podamos hacerlo juntos. Si estás en la República Argentina, que es bien federal nuestro programa, en algún rincón, hacelo saber a través de las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Subí alguna fotito, queremos que ustedes sean los protagonistas. Estamos en el bendito mes de Ramadán. Algunos que están despiertos desde el suhoor, la comida que uno hace antes de que comience el día de ayuno. Se apagan ahora las fuentes de agua para que nosotros podamos hacer bien el programa y que se escuche mi voz. De fondo tenemos un lugar mágico, la ciudad, las playas. Estamos en Qatara, esto es Qatar, el país, Doha, su capital, y Qatara es el distrito donde vinimos a hacer nuestro programa. El cálamo, viajando por el mundo como tanto nos gusta, por y para ustedes, que son los protagonistas y que además quieren saber cada vez más acerca de nuestra religión. Quiero agradecer por todos los mensajitos también que me están dejando en mis redes sociales personales por el viaje, porque bueno, es una manera también de que podamos conocer. Y una frase que decimos siempre, un lugar se conoce conociendo a su gente. Por ejemplo, los musulmanes, para que podamos aprender, tenemos las 5 oraciones obligatorias. Cuando uno está de viaje, hace el rezo musafer, que es juntar las oraciones. No la del alba, pero sí puede juntar la del mediodía con la tarde y la del maghreb con la del noche, la del ocaso con la de la noche. Entonces uno puede acortar los rezos y además juntarlos para que ustedes puedan aprender con nosotros. Ahora sí, vamos a presentar qué es Ramadán parte 1. ¿Alguna vez te preguntaste qué es el Ramadán? Presta atención a la primera parte de este informe que seguro te va a sorprender. El Ramadán es probablemente la festividad más importante para los musulmanes y está cargada de significado espiritual y religioso. El nombre de Ramadán proviene de la raíz ar-ramad, que significa calor abrasador. Es decir, en el mes del Ramadán se queman los pecados de los creyentes, concretamente en el noveno mes del calendario islámico, que depende a su vez del calendario lunar, y por ello se celebra cada año en una fecha diferente. Existen varias menciones en el Sagrado Corán que relacionan acontecimientos muy importantes de la religión islámica. Por ejemplo, la conquista de la ciudad sagrada de Meca. Pero lo que se conmemora en esta fecha es principalmente un período de purificación, como una oportunidad para estrechar los vínculos con Allah. Durante este bendito mes se practica el ayuno en las horas de sol, restringiendo comida y bebida, y también se limitan los actos sexuales, los pensamientos impuros y las malas palabras. El propósito del ayuno es practicar el autocontrol, la piedad y la generosidad. Este ayuno es uno de los 5 pilares de la fe islámica. Al día de hoy, más de 1.800 millones de musulmanes ayunan en todo el mundo. El significado espiritual de Ramadán comienza con la noche del decreto, Laylatul Qadr, que se conmemora en una de las últimas 10 noches del Ramadán, generalmente la noche 27, que Allah le reveló al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el Sagrado Corán como guía. Para los musulmanes, el Ramadán es un periodo de introspección, el Salat en la mezquita y la lectura del Sagrado Corán. Dios perdona los pecados pasados de aquellos que observan y cumplen este bendito mes con ayuno, oración y fiel intención. Sin embargo, es más un momento para que los musulmanes practiquen el autocontrol. Se entiende comúnmente como una obligación de ayunar durante el bendito mes y se interpreta ampliamente como la obligación de abstenerse entre el amanecer y el anochecer de comer y beber. Cuando llega el momento de romper el ayuno, después de la oración del atardecer, los musulmanes se reúnen en sus hogares o mezquitas a realizar el llamado iftar o desayuno, que suele compartirse con amigos y familiares.
Este momento comienza con la ingesta de dátiles y agua, como era la costumbre del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Hay oraciones adicionales que se ofrecen por la noche, llamadas tarawih, preferiblemente realizadas en la mezquita. El Sagrado Corán indica romper el ayuno entre el atardecer y el alba, es decir, que se puede ingerir todo tipo de alimentos y bebidas hasta que el hilo blanco de luz se distinga del hilo oscuro de la noche al amanecer. Por lo tanto, los musulmanes se levantan antes de este acontecimiento a realizar el suhur, que es la comida previa antes de comenzar con el día de ayuno. Aprendemos más acerca del bendito mes de Ramadán, que no queremos que termine, recién está empezando, lo abrazamos, es una fiesta, porque para nosotros lo vivimos de una manera alegre, no es un pesar, al contrario, es un respiro que le damos al cuerpo en el tema del ayuno, de no comer ni beber, de cuidar también todo lo que son nuestros pensamientos, recurrir al Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes y que sirve como guía para toda la humanidad. Explicando la parte 1 del bendito mes de Ramadán, este mes de ayuno, el cuarto pilar, tenemos 5 pilares los musulmanes, atestiguar que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero, rezar las 5 oraciones obligatorias, el zakat, la ayuda a los necesitados, el Ramadán, que lo estamos transitando ahora, y la peregrinación a la Casa Sagrada, que en el 2017 tuvimos la oportunidad del Cálamo de mostrarlo en exclusiva para televisión. Ahora es el momento de hacer una pausa cortita, no cambien de canal, seguimos interactuando Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Hacemos un paneo para que vengan para este lado, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo para que vean lo que es este lugar, cómo vienen muchos turistas a hacer fotos. Quizás vamos a estar un poquito a contraluz, pero no importa, para que vean cómo recrearon un circo romano. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo desde Qatar, Doha. Yerba mate secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para disfrutarlo en todo momento y lugar. Yerba mate secadero. Donde nace el buen mate, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Yerba mate secadero. Último bloque del Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. Ahora entramos a una mini mezquita, a un lugar de adoración para los musulmanes donde nosotros debemos ingresar siempre descalzos para adorar a Dios y nos dirigimos hacia la Meca. Siempre que rezamos nos prosternamos mirando hacia la Casa Sagrada de Dios que queda en Arabia Saudita, ya la hemos visitado, pueden ver todos los videos en nuestro canal de YouTube. Y si hablamos de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, activan la campanita y se suscriben y ahí estamos en puro contacto. Último bloque desde Doha, Qatar, visitando este maravilloso país que se va preparando para la Copa Mundial FIFA 2022, que será en noviembre y en diciembre, no como siempre en junio o julio, cada 4 años. Y además una de las particularidades que tiene esta Copa del Mundo, que será en uno de los países más chicos del mundo, en uno de los países más seguros, por primera vez en un país islámico y además en 50 kilómetros a la redonda, ustedes van a poder disfrutar de los 8 estadios. Quizás vas a poder ver un partido, 2 o 3, en el mismo día, algo que no sucedió, por ejemplo, en Rusia o en Brasil, que te tenías que trasladar de una ciudad para otra. Y al seleccionado argentino, que inshallah esperemos le vaya bien en esta Copa del Mundo, quizás será el último Mundial de Messi, no lo sabemos, para los que somos fan de él, pero
no se va a estar trasladando de una ciudad a otra, entonces eso también va a servir para que no esté tan cansado. Detrás de cámara me piden que me apure porque ya es el momento de presentar al embajador de los Estados Unidos que visitó el Centro Islámico de la República Argentina. Por una cuestión de agenda no pudimos hacerle una entrevista, pero sí hablamos con el presidente de la institución, Aníbal Bashir Bakir. Aníbal Bashir Bakir, presidente del Centro Islámico de la República Argentina, con la visita al embajador de los Estados Unidos a nuestra institución. Salam aleikum, Aníbal. Felicitaciones también por este encuentro y contanos de qué trató. Bueno, alaikum salam wa rahmatullahi. En el día de la fecha, nuestra institución ha tenido el honor de recibir al embajador de los Estados Unidos de América, donde nos manifestó su interés en conocer a la comunidad islámica, sus aportes, su historia. Y todas las actividades que lleva a cabo el Centro Islámico y la comunidad islámica en nuestro país. Realmente hemos tenido una charla amena, muy interesante, y todos nosotros hemos comentado de todas las actividades que lleva a cabo el Centro Islámico a lo largo de su historia. As a Jewish American, I recognize that you and I are primos. Y como judío americano, también se reconoce que nosotros somos primos. Sí, absolutamente lo sé. Muy bien. A lo largo de la historia siempre la institución recibiendo embajadores de todo el mundo. Sí, nuestra institución es una institución abierta a todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las comunidades religiosas. Siempre decimos que el Centro Islámico es una institución y una comunidad, la nuestra, que aporta siempre a la convivencia natural, que siempre tiene que ser pacífica. Y bueno, el Centro Islámico es uno de los pioneros en el diálogo interreligioso en el país, y siempre alzamos nuestra voz a favor de la paz y a favor también de aquellos desposeídos, aquellos que están pasando un mal momento, como los refugiados en diferentes puntos del mundo. Y nunca distinguimos o diferenciamos entre los refugiados de qué país o de qué raza o de qué etnia son. Lo vimos muy interesado el embajador recorriendo, por ejemplo, nuestro colegio. Sí, realmente manifestó su alegría de ver realmente un Centro Islámico abierto, con un colegio muy rico en la cantidad de diferentes chicos de diferentes comunidades de toda la sociedad argentina. Y bueno, también le llamó la atención el nivel del inglés que tienen nuestros alumnos, que por cierto es excelente. Puedo mencionar de que tenemos alumnos que se han recibido el año pasado y hoy están estudiando en universidades norteamericanas, habiendo estudiado inglés en nuestro colegio y no en otro lugar. Así que fue una visita fructífera y donde quedamos en vernos en otras actividades para el futuro. Espero que disfrute el libro y que pueda disfrutar los lugares que aparecen en el libro. Aníbal, en el encuentro se hizo un intercambio de presentes entre el embajador y la institución y la institución y el embajador. Sí, en nuestra institución le hemos regalado un libro que tiene imágenes de los lugares, los paisajes naturales más lindos de la Argentina, que por cierto toda la Argentina es bella y hermosa, y también un trabajo realizado por el profesor Ricardo Elía, que es el director de nuestro Departamento de Cultura del Centro Islámico, que tiene que ver con la historia del presidente Thomas Jefferson, que él realizó el primer iftar en la Casa Blanca, es el tercer presidente de los Estados Unidos, y también ese trabajo habla del interés que tenía el presidente Jefferson por el Islam. Por lo tanto, él leyó un Corán que fue traducido por un inglés Sale, y donde tenía estudios sobre el Islam y traducciones al inglés. Así que realmente fue, entusiasmó muchísimo al embajador ese trabajo, le dimos ese regalo.
académico, y también nos ha regalado un libro sobre paisajes y lugares muy lindos de Washington, que realmente muestra que es una ciudad hermosísima. Aníbal, felicitaciones a vos, a toda la comisión directiva del Centro Islámico, también por abrir las puertas, como siempre, de nuestra institución. Sí, estuve acompañado por el imán de los musulmanes, el Sheikh Abu Ali, por el secretario general, el arquitecto Hayar, y por toda mucha gente de nuestra comisión directiva y diferentes departamentos de trabajo de la institución, que realmente lo hemos recibido con un comité bastante importante de nuestra institución. Agradecemos al embajador de los Estados Unidos, Mark Robert Stanley, que visitó nuestra institución. Se afianzan los lazos, como siempre decimos, y como lo dijo recién Aníbal Bashir Bakir, presidente de la institución, el CIRA, el Centro Islámico de la República Argentina, abre sus puertas para absolutamente todo el que quiera venir a visitarlo. ¿Y por qué decimos esto? Hay muchos mensajes que recibimos a través de las redes sociales que quieren venir a ver la institución, porque tiene mucha historia su edificio, su lugar. Y además también la Mezquita Al-Ahmad, por una cuestión organizativa. Ahora, durante el bendito mes de Ramadán, hay muchas más actividades que fuera del mes. Pero si quieren venir, siempre para que haya alguien que los reciba, están las personas que trabajan allí, pero para que esté el Sheikh, que es el líder religioso que tenemos, escriban al Centro Islámico de la República Argentina, secretaria.cira@islam.com.ar, como figura aquí abajo, o 4931-3577. Damos vuelta a la página, si se olvidaron todo lo que dije, no importa, no llegaron a anotar, nos buscan por el nombre del programa El Cálamo y ahí nos pueden escribir, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. ¿Dónde estamos? En Qatar, Doha. Se veía recién un minarete. Habíamos presentado la visita del embajador de los Estados Unidos desde la mezquita, una mezquita pequeña que hay aquí. Vamos a movernos un poco para ya ir finalizando el programa y para que ustedes puedan conocer estos lugares mágicos que tiene este país. Ejemplo, hay un lugar de oración para los musulmanes que casi no hay nadie porque hay poca gente en este sector. Estamos haciendo el programa justo en un horario que no hay mucha gente, pero como siempre hay que descalzarse. Vamos a hacerlo y yo ya voy a despedir aprovechando a rezar, como recién me vieron hace un ratito, dentro del lugar de culto de los musulmanes. Me saco las zapas, no hay ningún problema. Tengo la ablución, voy a ingresar y ya de esta manera nos vamos a ir despidiendo de nuestro programa que tanto amamos hacer. El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que viaja por el mundo. Empiezo a bajar un poquito la voz porque hay gente rezando. Y gracias de corazón a todos los que nos siguen, a los que son parte, a los que están con nosotros como una verdadera familia. Ya ahora el 30 de abril aproximadamente, un día más, un día menos, cuando casi estemos terminando el bendito mes de Ramadán que tanto amamos, que ya empezó, vamos a estar cumpliendo 11 años al aire. 11 años, todos los domingos, no paramos en verano, seguimos, no nos tomamos descanso, y por y para ustedes. Mi nombre es Khaled Hayar, nos despedimos con el saludo del Islam y aprovecho a ir a rezar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes, ahora que el cámara nos acompañe y yo entro a rezar. Chau, que tengan lindo domingo. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX. Las puertas de la Argentina se abrieron y sentimos la paz. Algunos años después, en 1926, le dimos nombre a esta hermosa institución. Centro Islámico de la República Argentina. Somos abrazo de bienvenida a musulmanes e inmigrantes. Somos cultura milenaria que acompaña día a día a los musulmanes y protege su legado sin olvidar su historia, pero mirando siempre hacia el futuro. Somos solidaridad y respeto por los niños, las mujeres y el mundo que nos rodea. Somos el sello de calidad, salud, valor y garantía halal que nos identifica. Somos educación, eterna búsqueda de conocimiento, basándonos en el amor y la integración. Somos comunicación y difusión, ética y compromiso social. Somos el abrazo de despedida como el abrazo de bienvenida.
Somos un modo de vida basado en la fe, el diálogo, nuestros pilares y tradiciones. Somos musulmanes. Somos argentinos. Somos familia. Somos el Centro Islámico de la República Argentina.